Y en esta oportunidad vamos a retomar este ciclo que tanto éxito tuvo en el 2020, que es el ciclo de Territorios Posibles por Utopías Reales. Y en este primer programa tenemos a un amigo de la radio, porque ya lo hemos tenido, como es Edier Busto Velasco desde Colombia. ¿Cómo andás, Edier? Bien, amigos. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda eso? Bien, amigo, aquí trabajando fuertemente para las comunidades, la educación, construyendo escuela, la escuela como un territorio socialmente construido. Ya lo hemos tenido, Edier, el año pasado, durante los peores tiempos de aislamiento y todo, contándonos su experiencia en territorio a través de la inteligencia territorial y en función del manifiesto, ¿no?, que ha hecho la red de Territorios Posibles por Utopías Reales. Bueno, y en esta oportunidad no está Edier solo, sino está acompañado por Helmut Espinosa. ¿Cómo andás, Helmut, desde Colombia? Está acá vinculado con Radio Universidad de La Plata. Buenos días a todos, qué alegría saludar también desde Colombia para la amplia audiencia de este programa y por supuesto compartir entre amigos, de acuerdo con mi líder, el profesor Edgar, estas experiencias que seguramente a cada uno de nosotros pueden permitirnos aportar a esas utopías reales. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. No, el gusto es nuestro. Les comento a los oyentes, Helmut es ingeniero forestal en desarrollo rural, doctor en ciencias ambientales y sostenibilidad, miembro de la red Bacatay y líder del grupo de investigación ProGASP de la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas, Colombia. Y bueno, pero no está solo Helmut, sino que también nos acompaña Edwin Robert Pérez Carvajal. ¿Cómo andás, Edwin? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los compañeros de convivencia de nuestro querido planeta. Perfecto. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro tenerte en este programa de la Radio Universidad de La Plata. Él es ingeniero catastral y geodesia, es de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, es docente de esa universidad. Y bueno, ahora nos va a estar comentando tanto él como Helmut en tus proyectos. Pero bueno, Gabriel, te doy paso a vos, así empezás a conversar con Edier, así nos ubica y retomamos un poco este ciclo de Territorios Posibles. Bueno, gracias, Luis. En este caso, desde Colombia, vamos a trabajar algunas ideas que tienen que ver con la labor de esta extraordinaria red científica latinoamericana que está marcada en el proyecto de Territorios Posibles por Utopías Reales que venimos como ciclo. Y en este sentido, hablar de territorio siempre nos involucra a las personas que están viviendo allí, ¿no? Pasando distintas situaciones, como hemos visto con la red científica. Cada grupo de investigadores, cada universidad, cada referente está trabajando con gente concreta que está sufriendo o que quiere construir sueños y posibilidades reales para su vida. En este sentido, Edier, ¿cómo sentís el 2021 respecto de aquellas cuestiones que el manifiesto trataba, ¿no?, sobre cómo transformar una nueva normalidad, no una nueva realidad que sea simplemente cambiada y punto, sino una nueva normalidad superadora de la que teníamos antes de toda esta dificultad, el aislamiento, la pandemia y la situación de tensión extrema que hemos vivido, ¿no? Bueno, buenos días a ustedes, compañeros, a la audiencia, a mis compañeros de la red Bacatay de Utopías Reales, con quienes hemos venido trabajando hombro a hombro en la construcción del manifiesto. Bueno, ¿qué les cuento? En este momento, pues ya de alguna manera nos hemos logrado adaptar a una nueva situación que nos demandó muchísimos retos, específicamente en ubicación y el desarrollo de trabajo de campo, dado las restricciones debidas a la pandemia. En ese sentido, amigos, pues lo que vamos a tratar con los compañeros
de la red Bacata, Helmut Espinosa y Edwin Pérez, es trabajos que se han logrado desarrollar alrededor de la inteligencia territorial. Y como se mencionó en el capítulo 1 de esta serie, estuvimos trabajando también con la articulación con los ejes del manifiesto. Sin más, pues el compromiso es tratar de mostrar a la comunidad la importancia que tiene el trabajo en inteligencia territorial y, lo más importante de todo, valga la redundancia, el desarrollo de nuestros ejes del manifiesto, ponerlos en contexto. Sin más, compañeros, entonces los dejo con Helmut Espinosa y con Edwin Pérez. Gabriel. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar primero con Helmut sobre su labor. Él es ingeniero forestal en desarrollo rural y en este sentido está trabajando respecto de los territorios rurales en Colombia. ¿En qué lugar estás trabajando y en qué consiste el proyecto que estás llevando adelante? Gracias, Gabriel. Sí, sin duda alguna, para nosotros, al estar vinculados con la Universidad del Distrito Capital, sus territorios periféricos son de importancia para lograr articular la sostenibilidad. En ese marco, desde hace ya casi unos 12 años, estamos trabajando en una provincia que se llama la provincia del Tequendama. Hay algunas diferencias semánticas entre qué es provincia, qué es vereda. Eso ya lo escucharon ustedes seguramente en uno de los programas, justamente con Edgar. Para nosotros, el mundo rural, en los territorios, en las periferias urbanas, son nuestro objetivo. Y allí está esta provincia del Tequendama, San Antonio del Tequendama, donde hay 10 municipios cuyas características relacionadas con la cuenca del río Bogotá pues nos llamaron la atención en torno a sus problemáticas ambientales. En el marco de este enfoque, el territorio se convierte sin duda alguna para nosotros en ese objetivo de investigación en el cual propusimos desde los alcances del desarrollo rural y, por supuesto, después con la inclusión de los métodos como territorio, analizar los comportamientos desde lo local. Bien, en este sentido, hablamos de territorios rurales. ¿Están muy cerca de la ciudad de Bogotá o están a qué distancia pueden estar y cómo lo vive la población? Sin duda, también allí hay un tema fantástico para el investigador, y es que en el caso colombiano los espacios rurales están dentro de la misma ciudad, ¿no? El caso de Ciudad Bolívar, de la localidad de Usme, que contienen, o más bien, hacen parte de espacios rurales, casi en el 70% de la ciudad de Bogotá es rural, más allá de lo que uno siempre se imagina de Bogotá. Extraordinario. Claro, y alrededor de Bogotá existen 14 municipios que llamamos el primer anillo, en los cuales se presentan variedad de climas. Ese es el caso del área donde nosotros investigamos, que es de clima medio. Para nuestra audiencia, seguramente en el cono sur, pues es entenderlo como climas de 18 a 21 grados centígrados y también climas medio cálidos superiores a los 23 grados, lo que implica que la diversidad, los ecosistemas y las actividades agrarias también están vinculados con la ciudad. Son periferias que son receptoras de población. Es el paso para muchos antes de la migración definitiva a la ciudad, lugares de tránsito que van a traer consigo consecuencias en la estabilidad del territorio. Ajá, y la distancia, ¿verdad? El concepto de periferia, ¿no? Como receptora de población, me imagino del interior de Colombia o incluso de otros de algunos otros países. No sé cómo viven ustedes la migración interna, la migración de países limítrofes hoy, ¿no? ¿Qué sí. tema? Ah, claro, eso expone para todos un nuevo reto, y es entender cuál es la población originaria, ¿no? Y si hay apropiación del territorio justamente por esas transiciones poblacionales. Medimos dos fenómenos, los fenómenos residencia-trabajo y los fenómenos de deslocalización de la población. Estos fenómenos van a traer consigo de que
por ejemplo, en la provincia del Tequendama, casi nadie es del Tequendama. El 85% es población que ha migrado por segunda residencia, y el fenómeno de nuestros hermanos venezolanos ha también traído unas consecuencias en la ampliación de lo que llamamos en Colombia los núcleos suburbanos, que son pequeños poblados de más de 10 o 14 grupos habitacionales que conforman algunas actividades con sentido urbano, pero siguen siendo dentro de un marco absolutamente rurales y reclaman de agua potable, de energía, con también una integración económica como trabajadores rurales. Es mano de obra disponible para el tema rural. Sin embargo, la cercanía a la ciudad plantea también para ellos retos de localización y de trabajo con un alto nivel de desplazamiento diario, mensual. Pero hay acumulación, sin duda alguna, de diferentes tipos de migrantes. Contemos para el oyente que quizás no esté en tema, esa ruralidad de estos territorios, qué tipo de productos clave está generando, ¿no? ¿Qué tipo de ruralidad es, digamos, pues esto es interesante de saber? Sí, la ruralidad de Bogotá se caracteriza más por un aspecto hacia la conservación. Si bien es cierto, hay una producción convencional de cultivos de clima frío y medio, por ejemplo la papa o algunos cereales como las alberjas o las habas, en estos territorios en la periferia borde hacia ese clima medio predomina la actividad extractiva de plantas ornamentales y el aprovechamiento de los bosques, áreas reforestadas, áreas en recuperación para la venta de servicios ecosistémicos culturales. En este caso hablamos de turismo de aventura, turismo de naturaleza y turismo rural, que es uno de esos ejes en los cuales hemos dedicado un poco a entender el desarrollo del territorio. Bien, en este sentido, Helmut, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿cómo podemos relacionarlo con el manifiesto y la necesidad de una nueva normalidad, una nueva realidad a partir de toda esta situación de aislamiento? ¿Cómo se vivió el aislamiento en la zona rural? También me pregunto, ahí en Bogotá. Sí, hay un fenómeno súper interesante que en este momento estamos haciendo, es el trabajo de investigación en relación a cómo se está desocupando la ciudad y está buscando en la periferia un sentido de vida diferencial. Y eso implica nuevamente unos fenómenos migratorios que transforman las realidades locales, puesto que hacen que la tierra valga más. Se especula con el precio de la tierra y los actores de la producción se sientan tentados a dejar sus tierras al recibir la renta por esa especulación del valor de la tierra. En cuanto a cómo desde el manifiesto nosotros participamos para encontrarnos en las utopías reales, pues sin duda alguna que ese concepto de sostenibilidad busca plantear qué tipo de oportunidades ofrece el territorio para conservarlo, para lograr que esa historia, que ese proceso productivo que involucra a familias no se pierda del todo para simplemente convertirse en otro lugar de esparcimiento tipo condominio, que ya lo ha visto muchas otras lugares y grandes ciudades en América Latina, sino que hay un sentido de responsabilidad de esas personas con su espacio como agentes de producción. Es el caso de las plantas ornamentales, que si bien es cierto, no es una tradición productiva de largo aliento, estamos hablando de unos 60 años en la historia, sí ha venido creando para las identidades del territorio aspectos fundamentales como la importancia de las orquídeas. Para muchos de nuestros oyentes no debe ser extraño saber que para Colombia las orquídeas constituyen uno de los recursos de diversidad más importantes y que en este territorio, por supuesto, se dan algunas de las más extrañas o más raras especies de orquídeas. Y hasta hay un parque temático de las orquídeas, cuyo target o objetivo es atender a turistas extranjeros. Eso, por supuesto, se convierte en otro factor
muy interesante sobre cómo ver el territorio y quiénes construyen el territorio frente a estas presiones de transformación económica. Extraordinario. ¿Y cuál es el rol? Iba a preguntar el rol del Estado, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza territorial, no solamente el Estado, pienso yo, nacional, sino también el local, ¿no? ¿Cómo ves la relación con la población de la política pública, ¿no? ¿Qué cosas hay por hacer? Sí, allí hemos tenido la oportunidad, por lo menos en dos de los 10 municipios, acompañar algunos procesos de formulación de sus planes de desarrollo, puesto que hay interés desde los actores políticos de plantear municipios verdes. Ellos tienen como un sentido claro de que las oportunidades... Unos latillos también, unos lemas, leitmotiv, hagamos un municipio verde. Y sin duda alguna también que en el marco de lo que desarrolla hoy el Plan Nacional, que es la política de crecimiento verde, pues estar amarrados a esos programas nacionales desde lo local va a implicar tomar decisiones en compañía de estos actores. En nuestros últimos ejercicios estamos descubriendo cómo un grupo de actores privados que tienen, digamos, áreas significativas denominadas en Colombia reservas de la sociedad civil, reservas de naturaleza de la sociedad civil, están aliándose para plantearle a estos municipios una mayor cobertura frente a la definición de áreas de protección y conservación. Esto implica para el territorio pues dejar algunas vocaciones productivas agrícolas convencionales para sumarse más a esa tarea de conservación y protección. En ese sentido, descubrir que los actores se sienten realmente identificados con la conservación de la naturaleza, la protección de los bosques, y sobre todo en un problema tan significativo como la contaminación del río Bogotá, que los atraviesa, por supuesto, ser protagonistas de esos aportes al cambio en la sostenibilidad. Eso implica para el gobierno local transformar su relación. Y se hacen alianzas. Allí hay una generadora eléctrica, o bueno, un conjunto de generadoras hidroeléctricas, como es la empresa de energía, no voy a mencionar marcas, por supuesto, por respeto y por la información, pero digamos que la generadora de energía tiene obligación de invertir en la conservación de la cuenca y para ello necesariamente se articula con actores en ONGs para poder encontrar, digamos, aliados, recursos y sobre todo credibilidad, que muchas veces por la política, con esas deficiencias de corrupción, no permite que los actores se sientan confiados para transformar. Lo que es importante es la credibilidad cuando hablamos de gobernanza territorial, ¿no es cierto? Es clave. Luis, vos querías decir algo. No, justamente iba a apuntar a eso que estaba comentando, el tema de la importancia que tienen en su zona la cuenca del río Bogotá. Para la riqueza de la naturaleza que lo circunda y un poco cómo están abordando, cómo están investigando, estudiando esta problemática. Sí, allí, como bien lo decía nuestro coordinador en la red, el profe Edier, hemos desarrollado una estrategia que se llama la Cátedra del Agua. La Cátedra del Agua es un proyecto cultural y científico en el cual hemos definido 5 ejes fundamentales, temas, por supuesto, para la docencia y el aprendizaje desde la universidad distrital, pero también involucra programas como Agua y Campo, Escuela del Agua, Aguarte, que implica tratar de encontrarnos con el agua y el arte. Son formas que permitan significativamente ver dentro de esa sociedad ese vínculo con el recurso hídrico. Ya les había mencionado las dificultades que tenemos por los cambios poblacionales. Esas migraciones no permiten tan fácilmente encontrar agentes en el territorio, productores campesinos, ONGs, que tengan, digamos, un impacto en sus actividades de conservación y de protección de los recursos hídricos. Y por lo tanto, lo que buscamos es a través de esa estrategia de la educación y de la visibilidad del recurso en diferentes posturas, como lo he mencionado, encontrar
una nueva apropiación del territorio. Esto implica para la cátedra, pues, formular estrategias de investigación que seguramente también fueron algo comentadas en el anterior programa y que a posterior, con el mayor gusto, podríamos entrar a identificar en detalles sobre cómo se trabaja esa acción social desde la educación. Bien, que se relaciona entonces también con la gestión del recurso hídrico, que es otro de los puntos importantes del manifiesto, ¿no? De territorios reales, territorios posibles por utopías reales, perdón. ¿No? Correcto. Y en este sentido, la educación sobre la gestión del recurso hídrico, ¿a qué temas apunta? ¿No? Porque supongo que apunta también a lo productivo, a cómo se maneja la gente en el uso diario con el agua, tanto para la producción como para la vivienda. ¿Qué temas ustedes apuntan respecto a la gestión del recurso hídrico? Allí hay tres aspectos claves para nosotros. Uno, lo que implica la conservación de los servicios ecosistémicos a partir de la conservación de los bosques, tanto naturales como en transición plantados. El segundo gran eje, la prestación del servicio de agua de consumo humano. Y el tercero, que tiene que ver con las contribuciones para reducir la huella hídrica a pesar de la contaminación del río Bogotá. Por mencionar algo de esas curiosidades con la comunidad, en alguno de los ejercicios en una quebrada, una microcuenca denominada Las Guacamayas, cuando le preguntábamos a las personas qué pensaban de su relación de su cuerpo hídrico con el río Bogotá, porque este desemboca directamente, y son aguas transparentes. Entonces decían, nosotros vamos a cerrarles el chorro a los del río Bogotá, porque nuestras aguas son nuestras aguas, y por lo tanto regar aguas a un cuerpo contaminado es un horror, es un desperdicio. Pero de fondo encuentra uno la necesidad de entender que esos procesos, de todos modos, de asimilación, de disolución de la carga contaminante, pues son parte también de la solución. Allí las personas tienen como la sensación de que tienen muchos recursos hídricos, pero que no se les reconoce por parte de los usuarios del recurso, en este caso la generadora eléctrica, sus esfuerzos por conservarla. Y hay una demanda cautiva de ese recurso, que son las plantas, la producción de plantas ornamentales, en la cual nosotros también dedicamos tiempo desde el estudio de las agrocadenas y la competitividad territorial, con enfoque territorial, a buscar respuestas para mejor uso y eficiencia de ese recurso. Y encontramos lo mismo. A pesar de ser conscientes de su papel en la conservación del río Bogotá o en la mejora del río Bogotá, también ellos tienen prácticas ineficientes en la gestión del recurso hídrico. Combinan sus insumos con pesticidas, hacen algo que se llama fertirriego, riegan en exceso y, por supuesto, al estar en una zona de montaña, pues la escorrentía termina creando el mismo impacto sobre la contaminación del río Bogotá. Allí hay como esos contrastes entre los sentidos de cuidar y finalmente de no hacerlo en la práctica. Bueno, Helmut, Gabriel, como nos pasa siempre con el ciclo de utopías reales, se nos va el tiempo. Es muy, muy interesante, muy, muy apasionante conocer otras realidades y que también que nos toca a las distintas realidades de las distintas ciudades y ruralidades de Latinoamérica. Pero se nos fue el tiempo. Los invito a todos, Edier, Helmut, Edwin, para continuar en un próximo programa con estas experiencias. Así que un poco, Gabriel, vamos a ir cerrando el programa, se nos va el tiempo. Y se ha quedado Edwin sin conversar, que tiene mucho que contarnos desde su punto de vista de la ingeniería, que es tan interesante. Pero bueno, lo haremos en el programa siguiente. Perfecto, bueno, saludo a todos y a los oyentes, como siempre, por Radio Universidad Nacional de La Plata, los domingos de 19 a 20, seguiremos tratando los distintos temas de nuestra región y de nuestra
gran patria grande que es Latinoamérica. Así que bueno, nos estamos viendo.